Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Géminis Girod y hoy les voy a estar compartiendo unos tipsitos para el crecimiento de mi cabello. Esto lo voy a estar haciendo por 7 días seguidos para ver resultados. Normalmente crece entre 2 a 3 centímetros por semana, lo que es súper bueno porque normalmente el cabello crece 1 centímetro al mes. Entonces, bueno, este es mi truquito. Yo espero que lo pongan en práctica y que les guste. Así que sin más, vamos a comenzar con el video. Para hacer esto es aceites. Pueden usar de coco, de oliva, de argán, de ricino, lo que tengan en su casa. Yo voy a usar este de argán y de ricino porque son los que tengo. Y lo que van a hacer es unir todos los aceites que tengan. Pueden usar los que quieran y luego eso lo van a meter al microondas como por 30 o un minuto, dependiendo de su microondas, que quede como tibiecito. Recomendaría que lo dejen poner caliente para que mientras se desenredan el cabello, se lo separen, el aceite se vaya enfriando un poquito y cuando ya se lo vayan a aplicar esté tibio. Entonces lo que vamos a hacer es que con un peinecito nos vamos a dividir todo el cabello y vamos a ir aplicando el aceite en toda la raíz. En el cabello estando tibiecito, entonces es donde viene el truco de todo esto y es ponernos de cabeza por un minuto. Pueden hacerlo en intervalos de tiempo de 30 segundos, luego continúan y así, pero la idea es que lleguen al minuto. Pueden hacerlo un poco más, muchísimo mejor, pero para comenzar yo recomiendo comenzar con 30 segundos a un minuto dependiendo de cuánto aguanten y cuánto puedan, porque en realidad sí marea muchísimo, pero es súper bueno para activar la circulación del cuero cabelludo y así el cabello pueda crecer un poco más. Así que bueno, ese es mi truquito, yo lo voy a estar haciendo por 7 días. Invito a que lo hagan también, ya que estamos en cuarentena, podemos aprovechar para darle un cariñito a nuestro cabello, no tenemos que salir a ningún lado, así que podemos estar con el aceite todos los días en el cabello. Yo hoy me voy a retirar el aceite, pero muchas veces también duermo con él, aunque si tienen el cabello grasoso en la parte de arriba, no les recomiendo dormir con él porque realmente les va a poner el cabello muy pesado. Yo aprovecho y me aplico también un poco en las puntas, ya que esto es aceite y lo que va a hacer es nutrirlo. Vamos a hacer este reto por 7 días para ver resultados de nuestro cabello, aunque bien lo pueden hacer 3, 4 días y también van a ver resultados porque de verdad que es algo muy bueno. Esto lo recomiendan hacer una sola vez al año porque estimula demasiado la circulación en la cabeza y puede llegar a ser perjudicial, entonces no nos podemos pasar de 7 días. Pueden hacerlo una vez a la semana, que también es válido, pero lo importante es que lo hagan. Y ya luego se pueden lavar el cabello o dejárselo toda la noche para aprovechar la hidratación del aceite. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a este canal y en mi red social de Instagram, siendo Gem, en donde siempre estoy compartiendo tips como estos. Voy a estar compartiendo una fotito de mi día 1 y una fotito del día 7 para que veamos ambos la diferencia. Yo les mando un besote enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.